¿Qué pasó, Copa Necio? Saludos para acá, Copa Necio. Que va llegando Moisés para acá, Aldo González, el Gael García, que va llegando para acá, Ricardo Cárdenas, el Joe para acá, el primero en llegar, moderador de la página aquí en YouTube, Anaurio, Giancarlo por acá, el compa Blix Rebel por acá, saludos también, el compa Luis llegando segundo, el compa Cristian por acá, Santiago Sigala, saludos compita, Juan Colchado, Ángel Landero por acá, Noé Villegas por acá, un saludo para ti hermano, Alberto Martínez, Sergio Cruz por acá, Ángel Rojas, Brandon, Alberto, ¿qué pasó hermano? Bienvenido, el Ñañez, ¿qué pasó brother? ¿A quién dice? A ver quién soy, el Ñañez, el compa Alex Martínez por acá, Jerry, el compa Ramón Alba Argentina por acá, Santiago Sigala por acá, Nancy Osorio por acá, en YouTube también, Román Álvarez, le mando un saludo, hermano, bienvenido por acá al directo, hermano mío. Déjame anotar esta rolita, amigos, porque ahorita me dio copyright, así que déjame la dando, vato. Dejando tantito. ¿Qué pasó, compa? Cristian, Jorge Ramírez por acá, Rolando Díaz, Jesús Gutiérrez, Brian Rentería, ya tiene el mod, el perrillo. Lina Mantilla por acá, saludotes. Luis Ángel por acá también. Alejandro Cruz por acá, un saludo para ti. El compa Gustavo Ángel en YouTube. El compa Yael por acá, hermano, le mando un saludote, carnal. Bienvenido directo. Emiliano queda por acá. Yael EF. Luis Pablo. Yamila Cano por acá, un saludo. Diego ¿qué es? Diego Elizalde, un saludo para ti, hermano. Ángel Jair, creo que decía. Rolando Díaz por acá, un saludo. Ese mero soy. Ay, güey. Ángel Jiménez por acá, Carlos Villarreal, John Leonel por acá, también te mando un saludo, hermano mío. Déjame por acá, amigos, quién anda compartiendo. Déjame por acá, amigos, quiénes son los que andan compartiendo directo. Es el compa Javi, Aldo González, Gustavo Acosta, Luis Reyes, Jael Reyes, que anda compartiendo. El compa Miguel Ángel compartiendo. Jorge Luis Antonio se acaba de hacer miembro de la Axelarri, perrillo. Ojito, cuidado, el compa Luis Antonio haciéndose miembro del canal. Gracias, compita, por esa colaboración acá en Face. El compa Alex Silva que anda compartiendo. Luis Javier que compartió. Alex Martínez. Ever Pérez. Alex Silva que anda por acá. Henry también que anda compartiendo. José P. Ever Pérez sigue compartiendo. Manuel Farías por acá compartiendo. Y el compa Abraham López también se acaba de entrar por acá. Las potentes comparticiones. ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos, hermanos míos. Bienvenidos una vez más, amigos. Ahora estamos jugando. Hoy no vamos a jugar de GTA 5 policía, hermanos. Hoy, como están viendo por acá, hermanos, andamos con el GPI. Ahora sí, de las nuevas unidades que mi hermano hizo. Y ya no había grabado anteriormente, amigos. Déjenme quitar esto. Aquí está. Perfecto. ¿Qué pasó por acá? El compa Capitán Jesucristo, saludos para ti, hermano. ¿Qué dice? El Blix Rebel por acá, otra vez saludame. Sí, sí, ¿no? El Blix Rebel, saludos. ¿Cuánto dura qué? Apenas comencé directo. Hola, Christopher, gracias por acá. Así dice, gracias, saludos, compita. Dice, ya compartí, gracias, compa, por andar compartiendo, hermano. Gregorio por acá y Francisco con las 75 estrellitas que se acaba de lanzar. El compa Víctor Alcúdete por acá, mandando su compartición. ¿Y qué pasó, Abraham López? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Unos besos, el brother. ¿De policía eres? No, amigos, no andamos de policía. Andamos fingiendo ser policías. Buah. Juan Colchado, Axa, mañana me dan los resultados de la prepa a las 10 a.m. ¿Sí vas a entrar, vato? Sí entras, güey. El poderoso GPI. Así es, compañeros. El poderosísimo GPI. Vivas Gómez por acá. Imagínate, el Axel, que los inicios... ¿Qué? Los inicios... haciendo estos directos. ¿Cómo? Ah, no te entendí. Sí, ya te entendí, pero neta no te entendí. Dice ahí receta por acá, Pinocho Rangel por acá, un saludo al compa Rafa, dice por acá el copita, un saludo hermano. Armando por acá, saludos para mi mejor amiga Belinda. Saludos para Belinda. Ocupas tener más de 1.5 años para tener la confianza, dice el Josh. Diego Garrido por acá, Gustavo Benítez, Loco 24, Ulises Galeana, Dylan Alexander, Ernesto Gómez, Emiliano Mendoza por acá en YouTube, saludos. Iker Torres, un saludo hermano. Y Luis, ya lo habíamos dado, saludos al compita. Nuevamente siendo colaborador, solo porque me encantan los videos. Gracias, compa Luis Antonio hermano, muchas gracias por esa colaboración. Hace rato te la agradecí cuando salió en pantalla. Supongo que estaba haciendo lo de la activación de la insignia, pero muchísimas gracias, hermano. Te agradezco un montón, neta, hermanos. Oigan, amigos, además de andar modo GPI, déjame quitar la... bajarle un poquito la música. Además de andar de modo GPI, hermanos, ya me corté la greña. Gracias, compañero Giovanni Díaz. Muchas gracias, compita, por la 75, brother.
Saludos, toma después Uruguay, compa Jade Barreto. Un saludo, hermano, hasta Uruguay. Amigos, ya me corté la greña, brother. Ya no ando con greña larga, ya no tengo colilla. Ya me corté, ahora sí, amigos, 100% el cabello. No me dejé rapa, obviamente, pero ahora sí ya no traigo el cabello largo, amigos. Así que si me ven con gorra, bueno, va a haber menos días que me vean ahora con gorra. O de repente si salgo con gorra, va a ser porque pues a lo mejor no me peiné bien. Ángel Rascón por acá, muchas recompensas por la 75 también, brother. Gracias por el apoyo. Nunca entendiste, güey, digo, cuando empezaste... Ah, ya, güey, de que estaba hablando así tan rápido y todo el rollo saludando a la gente, ¿no? Ya te entendí, vato. Así es, amigos, así que vamos a poner cámara en 3, 2, 1... ¡Aquí andamos! ¡Qué rollo, amigos! ¡Guáchense la greña! De hecho, déjame quitar esto. ¡Guáchense, amigos, la greña que ahora traigo! Me veo raro, güey. Ya me había acostumbrado a traer la greña bastante larga. Y ahora... ¡Guáchense, amigos! ¿Qué onda? ¿Quedé bien? ¿Lo demandamos a donde fuimos a cortar la greña? ¿O qué rollo, amigos? ¿De qué skin juegas? Ando el GPI, hermano. Andas por YouTube, así es, compa Brandon, también andas por acá en YouTube y en Face. Enseñar la pelona, dice, güey. Dice, solo para Javito Vega desde Tamaulipas. ¿Qué pasó, compa? Luis Guzmán. Luis Guzmán, saca la lengua, güey, dice Labran. El peloncito, ay, no. Te hubieras dejado el cabello largo, mejor. El Santos, ese, güey. ¿Te chupó la vaca? No, güey, fue un burro. Fue un burro, amigos. Vale, Mauser. No, amigos, ya tenía un año. ¿Cuánto duré? Como un año, 7 meses, amigos, que tenía la greña loca. Se tenía la greña larga, dice. Es que, vato, ya había acostumbrado un año, 7 meses, que le dejé el cabello largo, lo traje como hasta acá, hermanos. Próximamente va a salir el video del compa, ahí del compa del buen Oscar, un saludo al buey. Les pongo el video, amigos, ahí se ve cómo me está cortando el cabello y todo el rollo. Ese vato hace videitos allí para la plataforma negra, digamos, la morena. Y así es, amigos, luego se los pongo. Edith Daniel por acá con las 99, un saludo, hermano, gracias por el apoyo. Te ves bien, dice. Gracias, gracias, amigo. Gracias, que dicen que sí me veo bien, ¿eh? Aquellos que dicen que veo mal son unos envidiosos. No se crean, amigos, no se crean. Sí, hermano, este vato va a sacar videito de cómo se ve, cómo me está cortando el cabello, porque está hasta acá, les digo. O sea, todo el cabello está acá, neta, güey. Pero ya, amigos, ya tenía mucho calor, güey. Está haciendo mucho calor de repente acá. Y ya andaba harto, amigo, de andar agarrándome el cabello todo el rato, güey. No, amigo, la neta que sí. Me da mucho calor, más que nada por la noche, amigos, que da fuerza. Luego, es que, dijeras, pues te lo agarras en la noche, vato. No, pues te pega con la almohada, güey. Tienes que traer la chonga acá arriba, güey. Y era muy incómodo. Era muy incómodo, amigos, y la neta ya había cansado el cabello largo, amigos. Un año, 7 meses más o menos, que lo dejé sin cortar. Ya me había cortado el cabello, pero nada más de los lados. Y de la parte, pues así todo completo, no me lo había cortado. Así que, un año, 7 meses, amigos, tardamos. Después les enseño el video, amigos, el vato va a hacer videito y les enseño cómo andaban cortando el cabello. Te parece a mí todo peloncito, dice. Saludos, Manolo Pérez, por acá, la de Zacatlán, Puebla. Luego la hacemos, brother, porque todavía tengo unas cuantas unidades por hacer. Por sacarle más que nada su videito, hermano. Lenia Quiroz por acá con la 75. Muchas gracias, copita. Saludos, Facha por acá, Rolando, saludos, hermano. Misa, ¿quién era? Misa Sinfonía por acá, saludos. David Cabral, Candelaria Valderas, un saludo a ti, hermano. El greñazo que traía, dice, te lo hubieras dejado. No, amigos, ya tenía mucho calor, la neta. Jaquel Sánchez por acá, gracias por la 75, un saludote. Has cambiado mucho el look, le quedó súper todo peluqueado. Dice, ahorita ya ando despeinado, amigos, porque después de que llegué de cortar mi cabello, me eché un sueño. Y ya, pues ya, en el sueño, amigos, en la cama ya me despeiné. Luego me peino bien, le doy una fotita al Insta. Gracias, compa Ramón Galindo por acá y Jesús Rivas, que acaba de lanzar las traquitas. Y a Jaquel Sánchez, que acaba de mandar las traquitas. Alma Anota Santos, ¿qué me mandaste? Se me fue tu comentario. ¿Cómo andas? ¿Todo bien por acá, Emiliano? ¿Tu carrera cómo vas? Bien, velo directo. Acaba de hacer una balacera con la policía de GTA 5. No ando de policía, hermanos, no ando de policía. Jesús Rivas Díaz, un saludo, hermano, gracias por las traquitas. Ando modo GPI, amigos. Les puedo cambiar, amigos, esta skin. La neta se ve bien chida, guáchense, no se las enseñé, de hecho. No, disculpen, no se les mostré que bien la camioneta.
Esta camioneta es de la Sedena, amigo. Así que se la robamos. Pero después, amigo, esta camioneta, perdón, la skin, la voy a poner en una camioneta que sea realmente del GPI. Guache, para acá, amigos. Pásale, copita. Para acá, GPI, amigo. Así como un bordado de lámina, digamos. Aquí como que un logotipo de The Axel Gamer. Así como tipo logotipo de Volcom, pero no es del Volcom. Unos cuernos acá, amigos, porque nos pusieron los cuernos, ¿se creerán? Y acá, amigos, como el logo de Punisher, que se ve bastante bueno, amigos, con una calavera y así como que los colmillos, amigos. La neta se ve bien chida esta camioneta, amigos. Bueno, la skin, quizás no en esta camioneta porque es de la Sedena, pero vamos a decir que se la robamos. Pero después, amigos, voy a traer nuevas camionetas que sí sean 100% de GPI con esta skin, que la neta está muy buena. Guáchense, amigos, el wrap que se ve por aquí. Digamos, así como con rojo y tipo entre gris y cafecillo, amigos. Color mate, se ve belicoso. Manda un saludo diciendo Elías Ñañez. Un saludo, compa, Elías Ñañez. Claro que yes. Ok. ¿Para cuándo el Roblox? No sé cuándo en Roblox, amigos. Ya déjenlo, dice. Cara, que no les deja ver mi directo, dicen. Me comentan para acá, amigos, que no los deja entrar a mi directo. Súbanse conmigo, amigos, porque vamos a ir para la ciudad, hermanos, con el equipo GPI. Aún no me están, amigos, lo que vienen siendo los uniformes de GPI a mi juego, porque se me olvidó dónde dejé los uniformes. Pero, claro que yes, vamos a instalar, amigos, los uniformes. ¡Oye, compa, súbete, güey! ¡Oh, compa, súbete, güey! ¡Súbase, compañero! ¡Súbase arriba, compita! Aquí, 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 aquí. Ojo, que mi compa no se quiere subir, hermanos. Íralo, 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 íralo. Súbete, compañero. ¿Vas a jugar Warzone? Yo creo que sí, amigos. Yo creo que sí. Compañero, súbete, hijo de tu, qué horror. Mira, pues, mi compa, amigos, que no se quiere subir, el desgraciado. Agárrate bien, compañero. Ahí está, amigos. Perfecto, perfecto. Bueno, amigos, ahora sí, nos vamos de acá y vamos hacia la ciudad. No sé si voy a ir, amigos, a las tienditas primero. O voy a... No me acuerdo si tengo instalado en esta carpeta, amigos, el mod para levantar gente. Voy a probarlo ahorita a ver qué rollo. Mientras, como dije, amigos, andamos de modo GPI. Vamos a ver qué sale. Y por favor, amigos, les pido desde ahorita que por favor dejen su reacción. Dejen su like, amigos. La gente de YouTube, dejen su like, amigos. Comparten directo. Y la gente, obviamente, acá de YouTube, de Facebook, deje su potente reacción, hermanos. Me ayudan un montón, amigos. Dice, saludo para compa Renzo. Renzo, dice para acá, ¿qué pasó, compa Renzo? Bienvenido, ¿vas a jugar Call of Duty? Yo creo que sí, amigos, posiblemente voy a jugar los dos Call of Duty, amigos, el Warzone y el Mobile. Todo depende, hermanos, cómo nos vaya en el Warzone. Porque si nos va como la otra vez, el último directo de Warzone, amigos, estuvo bien feo, amigos. Nos estaban dando una reverenda, un guamaciza. Así de que, no, yo no sé si volvemos a jugar mal en Warzone. Voy a cambiarme al COD Mobile de nuevo, hermanos. Está potente. Y la tóxica. No podemos venir con la tóxica, amigos. Nomás ponemos con puro compañero. Es que no vendamos de GPI. Topón, topón. Dice compa Ciel. Así es, compita Ciel. Vamos a hacer un topón más abajillo para acá en la ciudad, hermano. Dice, pero por favor, compilita. Compalta. Compaltan, compalta. El Cristian. Compaltan, compaltan. Por favor. No sé por qué hablan así, vato. Manda un saludo diciendo Elías Ñañez. Ya te dije el saludo, perrillo. Saluda, compa Elías Ñañez, el perrillo. Y así se llama el perro. Dice acá, puro atletas, puro GPI, compita. Así es, vámonos. No, no, pero el GPI, GPI, ¿eh? No, no los de ya, los de ya, sí, no creo que tengo nada. Vámonos, amigos, vamos a ver qué rey por acá. Oye, si no mal recuerdo, acá hay un Oxxo. Quítate, güey. Quítese, compa, te cago en la silverado, hermano. Vamos a venir por acá, amigos, por el Oxxo que está de este lado. Vamos a agarrar un poquito de dinero. Y después, obviamente, si ya jala la policía, vemos que más se nos puede armar, hermano. Me voy por aquí, ¿por qué? Porque puedo, vato. Vengo una silvera, amigos. La neta está muy bonita esta silvera, amigos. Pero les digo, como es de la Sedena, no me acaba de convencer de que sea GPI con Sedena, vato. Pero no pasa nada, no pasa nada, amigos. Saludos, copa del canal de XD. Saludos, copa Raúl Villalobos. Por acá también, un saludo para ti, brother. Gracias por acá, compa Francisco Mojica. Ahorita le quemamos, compita, para ver si se quema. Espérate. A ver, desgraciado, ven para acá. ¿Qué pasó, Raquelita? Es mi día libre. A ver, compa. A ver, compa, córrele, vato. Córrele, compa. Dame el dinero, güey. Córrele, compa. No le tires, compa, no le tires, güey. No le tires. No manches, vato, no le tires, no le. Uy, que se tardó, dice.
que se estaba tardando, dice el compita Alejandro Casas, hermano. Muchas gracias también para ti por las estrellitas, brother. Quítate aquí, chamaco. Quítese, chamaco. Me vas a dejar aquí tapado, vato. Y las morras chidas, pues, ¿dónde las trajeron, amigos? ¿No las trajeron ustedes? Tenían que traerlas. Dice, ¿y si quema o no quema? Amigos, ahora sí, le podemos quemar. Y no manches, van a tardar media hora estos vatos en subirse, güey. Espérate, déjales ayudar tantito, amigos. Déjales ayudar tantito porque si no, aquí le van a agarrar la policía, güey. Córrele, compa. Trépate, güey, trépate. Ahí está uno, amigos. Gran copita, Josué, chale, el remedio para las tecas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hace 4 meses, cara de felicidad. ¿Hace 4 meses? A la vez, compa, Josué. ¿Y por qué me tenías tan abandonado, compañero? Pasadito, el hermano, me tenía bien abandonado. No puede ser. Vamos, amigos, ahora sí. Nos vamos, hermano, por acá con la unidad del GPI. Árale, compa. Mato, si me entuman a uno, ni modo, ¿eh? Si me entuman a uno, me voy a regresar. Aguas. ¡Hola! ¡Oh, se llevó un civil ese vato! Güey, la guardia nacional se llevó un civil, vato. Vámonos de aquí, ahora sí. Andamos del GPI, hermanos. Así es. La gente pregunta, amigos, ¿no es policía? Ando con el equipo del GPI. Guachas por acá, amigos. La gente que no había visto la unidad. Miren, por aquí, amigos. Potente. La calaverita. GPI. Nueva unidad, amigos, del GPI, hermanos. Estoy ganando camioneta, hermanos. Recién robado de la Sedena. ¡Comprame unas papas! Ah, perro, ¿de cuáles papas quieres, vato? ¡Aguas! ¡Uy! ¡Hala, nos pusieron retén acá adelante, hermanos! ¡Ah, perrillo, retén adelante! Y mis compas no tienen armas para disparar desde dentro del carro, amigos. Me voy a instalar ese mod. Nacer, alzate para acá, un saludo para ti, compita. ¿Cómo andamos? Bienvenido para acá, director, hermano mío. Y amigos, recordarles que por favor dejen la reacción dejando like, dejando la compartición. Ahora. Bueno, ¿lo puedo quitar a este guato del Charger, amigo? El Charger viene bien belicoso, míralo. ¡Ahí viene el Charger! ¡Uy! Amigo, va a hacer una emboscada a estos compas. Vamos a llevarlo aquí al barrio. Y nos bajamos y hacemos una emboscada ahí, amigos. Una balacera, un enfrentamiento que se haga por aquí. Aguas, compañero. ¡Ahora! Me intento mover, amigos, lo más que puedo porque si no me muevo, el vato viene de repente machín y se me deja estampar, güey. Lucila Orozco, gracias por la 75, un saludote. No puso nada en las estaquitas, pero le mando un saludo. Aquí mero, amigos. Aquí mero. No, no te bajes desde así, güey. Esta no era mi intención, vato. Corre. De hecho, los perdí, güey. No puede ser, ¿para qué me bajé? ¡Hay un chopper, amigos! ¡Hay un chopper! ¡Tírale, compas! ¡Batido uno! ¡La mamalona aquí! ¡Vamos, compa! ¡No te quiero matar! ¡Qué chido! ¡A la vez, ya tomamos a perros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Trápense, amigos! ¡Trápense! ¿Qué onda, compa Josué? ¡Chale, un saludo, hermano! ¡La paletita, bro! ¡Trápete, compañero! ¡Trápete! ¡No manches, mi compa no se trepa, hermanos! ¡Traga de pata, chamaco! ¡Traga de pata, hijo de qué horror! ¡Ahí va uno! ¡El segundo! ¡Trápete, güey! ¡En cortos! Ahí está, está subiendo, amigos, perfecto. Vámonos. Ahora sí, amigo, vámonos de aquí. ¡A la bestia! ¡No manches, me atoré aquí! Simón, la celice le podía tirar, pero en la parte de la colita, hermano. Pero bueno, es que quería realmente abatirlos, güey. Se miraba más chido.
Ojito, compa, Rolando, me da 3 años. Gracias, compita, por seguirme tanto rato. ¡Pero tienen púas! ¡Tienen púas! Ah, no, no tenían púas, güey. Uy, me engañé. Gracias, compa José Antero, por seguirme tanto tiempo, hermano. Se te arrasa un montón. Vámonos, vámonos, amigo, vámonos de aquí. Uy, 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 uy. Vato, voy con los de Merryweather, güey. A ver si me tiran paro, güey. O a ver si, pues, me van a hacer contra, güey. No sé si los Merryweather, amigos, me tiren paro con los polis o me hagan contra, vato. Vamos a ver qué rollo, a ver qué pasa. Michelle, a nadie va por acá. Gracias por las 75, Michelle. Uy, hijo de tu churro. Casi me lleva el camioncito. Oye, creo que por acá eran los de Merryweather. No me acuerdo muy bien. Aguas, amigos, aguas por aquí. Ah, desgraciado del Ford también, vato. Quítate, güey. Vámonos, 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 vámonos. Mira, compa Josué, échale por ahí, te das 20 estrellitas, hermano. Te sigo hace 6 años. A la bestia, pero en Face ahí dice que 2 años apenas. Yo creo que en YouTube, ¿no? Ábreme, por favor, ábreme, Merryweather. Vámonos, si me abren, amigos. Déjame ver si se hacen compitas, amigos. Si no se hacen compitas, pues va a ser doble balacera. A ver, amigos, vamos a hacer un perímetro por aquí. Les digo, amigos, no sé si los de Merryweather van a ser compas o van a ser enemigos. Arma por si acaso, amigos, cuidado. ¿Qué onda? ¿Son compañeros o no? ¿Aliados o no? ¡Aliados no! Hijo de tu tío, no fue aliado. A la vez, hay mucha gente por acá. Hay un chopper, güey, hay un chopper arriba. Oye, si tiro RPG, pasa, ¿no, verdad? No, no pasa, vato. A ver. No, no pasa, no, amigo, no pasa. ¡RPG tu avión, perro! Ahí te va, güey. ¿Dónde está, hijo, si quiero, amigos? Este brother, el chopper, amigo. A ver si no bajan los soldados, güey. Así no empiezan a bajar por acá los soldados, hermanos. Veo unos cuantos por aquí. Vato, voy a tener que agarrar otro escapatorio, amigos, porque pensé que los de Merryweather me iban a ayudar. Pero ya veo que en él, amigos. No me quieren ayudar los de Merryweather. Venga, por acá, compita, vamos por acá. ¡Ey, copa! ¡Ey, ya se acaba de volver otra vez miembro, hermano! Muchas veces miembro acá en el canal de YouTube, hermano. Oye, no pasó. ¿No apareció ahí en pantalla o sí? Lo volverte miembro. Miembro durante 4 meses ya, compita. Tanto aguante que has hecho. Oye, compa, súbete, desgraciado. No manches, amigo, esta camioneta está un poquito más difícil que se suban. Ahí está, vámonos, 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 vámonos. Corre, compa, corre, compa. Que me están tirando, güey, me están tirando. Corre, güey. No manches, amigos, nos van a barajear aquí, güey. Todos los carros que dejé aquí. A la vez, ya. No manches, amigos, vámonos aquí. Solo, compa, Alan Medina, qué rey, compita, ¿cómo te va? Uy, uy. ¡Otra los leo, amigo! ¡Otra los leo, te los leo, te los leo, te los leo! ¡No manches! ¡A la bestia, bro! Oye, amigos, eso sí, ¿eh? ¿Cómo ha aguantado la camioneta, hermanos? Otras camionetas ya quizás ya estarían sacando humito y todo el rollo, pero esta sí ha aguantado machín. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. A la bestia, amigos. Esto está potente. ¿Qué onda, compa Alberto y a Mike? Alberto, ¿para qué van? ¿Qué rollo, qué rollo? Uy, 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 uy. ¡Holo, holo, holo, holo! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, güey, dale, güey! A la bestia, amigos. Nos van a encerrar, güey. ¡Nos van a encerrar, vato! Por los callejeros, amigos. Así como la ruleta de... En la radio un cochinero. Espérate que ya te torcieron. Vámonos, güey. Que ya nos torcieron, amigos. Saludos, compa Javier Martínez. Qué rollo, hermano. Saludos, compa Santiago González. Uy, espérate, güey. Viene la Suburbón, amigos. Viene la Suburbón por acá. Del equipo de Fuerzas Especiales. Uy, voy a derecho, amigo. Voy a derecho, amigos. Vámonos.
Uy, qué amigos, le pegó la puerta a la Suburban, amigos, y la partimos. Qué buena, güey. Vámonos. No, porque viene una patrulla, amigos. ¡Quítate, güey! ¡Quítate! No, macho, estoy rodeado, güey. ¿Para dónde voy? Ya me vieron, vato. ¡Holo, holo, holo! ¿Dónde vine, güey? Me vine a comisaría. ¡Qué menso! ¡No manches! Me vine a pasar por la comisaría de policía, vato. Amigo, va a tocar, dice, para Sandy. Va a tocar, dice, para el norte, amigos, porque aquí nos van a dar en la torre. Haz un solo para acá, compa. Jesús Alejandro, hermano. ¡Uy, cuídate, qué error! Aguántame, aguántame, te lo leo. Tranquilo, chamacos, porque me van a dar en la torre si... Empiezo a leer los comentarios. No manches. Güey, se me olvidó, neta, ponerles armas que puedan disparar a mis compitas para que me ayuden, vato. Otra, voy a cambiar el arma, amigos. A un subfusil para que puedan tirar los vatos. Porque si no, no me ayudan, güey, nada. Nomás pelándome yo. Voy a hacer un pedimento, amigos, mientras cambio las armas de mis compañeros aquí, güey. A ver si aguanto. Aunque aquí también la puedo regar. ¡Uy! ¡Señora! ¡Hágase para allá, señora! ¡Compas, tírale! ¡Granada! ¡No! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡A la bestia, hermanos! ¡A la bestia! ¡Oh, no! ¡Explotó la camioneta! ¡Nice! ¡Te ves, güey! ¡Vámonos! ¡A suelo, perro! ¡Güey, alguien tiene un cincuentón, vato! ¡Escucho que está ahí! ¡No! ¡Córrele, güey! ¡Que ahora sí va a explotar esta cosa! ¡Ya, vale! ¡Vamos a la camioneta, hermanos! ¡Ahora sí! ¡Viene gente por acá, güey! ¡Oro, güey! ¡Ya nos torcieron, amigos! ¡Ya nos torcieron, vato! ¡Ahora sí nos torcieron, hermanos! ¡Estoy rodeado, vato! ¡No, güey! ¡Aquí estoy rodeado, hermanos! ¡Estoy bien rodeado, bro! ¡Valió cheto, brother! ¡Ese güey sigue ahí! ¡Oye, la que mete explotó o no explotó! ¡Oye, no explotó, vato! ¡Ah, la sigue andando! ¡No, voy a morir yo! ¡Uy! ¡Uy, agáchate, copa! ¡Güey, está sacando gasolina, amigos! ¡Guachin se está tirando gasolina! ¡Está tirando la gasolina, vato! ¡Métete, güey! ¡A la vez! ¡No, no puedo, amigo, más que meterme! ¡Atírale, por favor! ¡Son chilaquiles, Valeria! Este, hermanos. Déjame agarrar más compañeros. ¿Cuál soy yo? Ok, este de aquí soy yo. Este es un compa. Voy a tener que borrar, amigos. Hay 4 personas. Voy a borrar a 2. Este va a ser uno de ellos. ¡No! ¡Borré mi camioneta, güey! Mi medio para escapar, amigos, valió Mauser. Y valió chetos, hermanos míos. Borré mi medio para escapar, güey. Ahí está. Ya te he bajado, amigos. ¿Cómo? ¿Chilaquiles? ¿Los chilaquiles así bien fácil? Saludos, compa. Perdón, compañera Laura Belén. Uy, mi compa se cayó. Vato, no tengo camionetas de GPI. Déjame, amigos, mientras mis compas me protegen, déjame ver si tengo una camioneta GPI. ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? Una camioneta de GPI, güey. No me acuerdo si tengo camionetas de GPI. Che, bien. Y estas no son de GPI, vato. ¡Bueno, güey! ¡Espérate, vato! ¡Espérate, güey!
Compas, ayuden a los demás de afuera, chamacus. Ayúdales, cochino. Mientras, amigos, yo veo que cómo huir de aquí. Que mis compas se peleen. No sé si tengo herramientas de GPI, güey. F2020. Y no, güey. Amigos, se me ha gritado en camionetas, guato. Voy a agarrar una F-150, hermanos. Voy a agarrar una F-150 que no es de GPI, pero bueno, es lo mejor que tengo. ¡Súbanse, compa! ¡Te van a matar, güey! Ya nadie cambia, amigos, ya nadie me casa. Ya no cambia nadie más por aquí, amigos, así que ni modo. ¡Ahora, güey! ¡Ahora llévame, güey! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Me van a matar, güey. Esto es un tiro. A la bestia, brother. La Raptor no la tengo de GPI, güey. Está de policía. Entonces no hace mucho sentido. A la bestia, hermano. Casi me matan, güey. No manches, están todos aquí, güey. Cubran la retirada. No cabe la camioneta, güey. Hijo de su, qué horror, amigos. Va, vale, chetos. Aquí tengo un tanque de gasolina atrás, vato. No manches, güey. A ver, déjame, hago así. Compas, cubran la retirada, vato. Cubro la retirada, carnal. Dale enfrente. A la bestia, amigos, ni modo. Vas a jugársela. Pasarle por enfrente de todos. Pues, qué horror. Vámonos, amigo, ahora sí. La ofensa, güey. La cara no la tengo, vato. O sea, la cara la tengo la del juego. Pero no tengo la que yo quería modificada, ¿sabes? No sé si me debo explicar. Dale, compa, Rolando, este guacho. Uy. Bestia, hermano. Se armó aquí potente la balacera. A ver, me dieron tus estrellitas, dice el compa Jesús Rivas. Sí, mire, hermano. Muchas gracias por las estrellitas, brother. ¿Hace qué? Hace bastantito tenías una F-250 del GPI. Simón, la que venía artillada, vato. Pero ahorita, como cambié de carpeta del juego, ya no la tengo instalada, hermano. La cambié. ¡Uy, hijo de tu, qué horror! De hecho, la voy a instalar, amigos. Quiero armar una RAM 2500 para que sea GPI. Una Ramona 2500 creo que sería muy buena para GPI, amigos. Blindarle todo el rollo. Como la de Jalisco, digamos. Pero una RAM civil. Andreita, gracias por las estrellitas. ¿Cómo andamos? Aquí se me saluda, soy fan. ¿Eres fan number one? Saludos a Valeria. Que va llegando. Bueno, ya tiene ratito aquí. Esta es policía, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué puedo decir la policía? ¡Uy! Hola, mano con señal de victoria, tono de piel claro. ¿Qué anda pasando? ¿Qué anda pasando, Andreita? ¿Cómo andamos? ¿Cuándo sale el corrido de este topón? No te creas. ¡Uy! ¡Oh, lo veo, güey! Me tronaron la llanta, vato. No manches, güey. O me pegaron, ¿qué hicieron, desgraciados? Vamos a hacer un corrido después. Vamos a ver qué corrido mejor queda. Uy, la marina. Uy, la marina, amigos, vámonos. ¡Oh, perro! Pato, ¿para dónde me jalo, güey? No sé para dónde irme. No sé para dónde irme, hermano. Ni modo que vaya para las montañas, güey. ¡Órale, perro! ¡Vámonos! Esquivación. Dice, los tres son Joss. ¡Joss! ITV Irving por acá, hermano. Gracias por la super chat acá en YouTube, brother. Muchas gracias, compita, por ese super chat. ¿Qué te acabas de las? ¿Ahora tengo las alertas? Supuestamente sí. ¿Por qué no han salido las alertas, vato? Se me hace muy raro que no hayan salido. ¿Te lo compa, Brian Torres, qué rico, hermano, ¿cómo te va? No, ma. Ahí está la reta de copita ATV Irving, gracias, copita, por ese super chat. El super sticker, creo que era que mandaste. Ahí quedó. Andamos, ya es ganancia. ¿Usted cómo anda? No, hombre, como que apenas. Siempre dices que nomás andas. Ya, cámbiale. Yo todo bien por acá. Acabo estrenando look nuevo de corte cabello. Ve al aeropuerto, dice por acá. Al aeropuerto aquí de Sandy. Bájalo, amigos.
Vato, el problema... Y ya me pasé uno de los aeropuertos grandes, ¿verdad? Es que fíjate, voy a ver, amigos, si hay una avioneta. Pero el problema es que la avioneta quizás solamente sea para dos personas. Entonces... mis compas se van a quedar, güey, pobrecillos, güey. ¡Vámonos! ¡Uy, uy, 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 uy! Güey, esta F-750 se aguanta, Se ha aguantado la mamalona, amigo, las F-750. Y tiene códigos. ¡Y códigos! No policíacos, pero bueno, tiene códigos. ¿Dónde estás, güey? Malo sería que no andara, dice. No. Pinche Santos. ¡Saca un helicóptero! Amigos, aún no tenemos un helicóptero oficial de GPI, güey. Solo que nos encontremos que sea de aviones. Siempre, siempre, siempre es de cosas civiles. ¡No hay nada, vato! Amigo, voy a tocar ir a otro aeropuerto. Porque, fíjate, vato, por aquí había siempre una avioneta de las que fumigan, güey. Pero creo que esta vez ya no está. ¡No manches el árbol, güey! Pronto ya no andaré. Oh, ¿cómo así? No, no le hagas caso al buey de Santos. Hola, Sofía, ¿cómo andamos? ¡Uy, con este error casi me estampo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo andamos, señores? Oye, güey, ya no funcionan los códigos. No, hombre, amigos, ya tengo tan chocada la creta que ya los códigos ya se fundieron, güey. Y no manches, vato, ahora me estoy enfrentando con la Sedena y la Marina, güey. Le disparó el compañero, su propio compañero. Ese güey potente. Vato. Güey, amigo, me va a poner una Suburban, vato. ¿Una Suburban o una Expedition, güey? Una Suburbana blindada o una Expedition blindada sería muy buena, hermanos. Yo estaba viendo una peli que andaba una Expedition blindada, güey. Se me era bien potente, hermanos. Bien chida, bien chida. Pero todavía no la tengo, ¿verdad? Así que... para próximos capítulos, hermanos. Oye, güey, ya casi los pierdo, vato. ¿Y si me voy por el cerro, vato? ¿Si me voy mejor por el cerro? Espérate, güey, espérate. Si sube, si sube, si sube. Ahorita que hay mucho bosque, amigos. A ver si el chopper no me ve. Aquí entre los arbustos. Bueno, los árboles. ¡Sube! ¡Me falles, F-150! No, no, no. Viene un chopper, amigo. Hijo de tu quiero. Viene un chopper, amigo. Viene un chopper. ¿No los ve, güey? ¡No, ya los vio, vato! ¿Cómo me viste, desgraciado? Si ni me veo yo, güey. Menos tú que estás arriba. ¡Oh, no, 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 no! ¡Sube! ¡Ya se atascó, amigos! ¡Que le pongan la 4x4! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba, güey! ¡No! ¡Está pesada! Está muy inclinado, amigo. Está muy inclinado aquí. A ver, en primera persona. No, hombre. No veo nada. Por aquí subimos. Por aquí se sube. Por aquí se sube, amigos. ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube, sube! ¿Qué onda, compa Fernando? ¿Cómo te va, hermano? ¡Uy! ¡Ah, se subió, amigo! La F-150 para acá se subió, vato. Vámonos. Deje tubo los aviones, amigos. Deje tubo los aviones para... ¡Oh, lo voy a estar aquí luego, luego, güey! Entonces los tubo para marcharme. Espérate, güey. Vámonos, uno. Cincuentón, amigos. Ya que esta gente no aprende. Vámonos. ¡Aguas, güey! ¡Uy! ¡Ah, caray! ¿Este güey? ¿Qué pedo? ¿Cuándo llegaron? ¿A qué hora llegaron estos vatos, güey? ¡No manches! ¿Pues cuántos chopper tienen? ¿Y mis compas? ¡Súbete, compa! ¡Ahora sí le tomamos! ¡Nice! ¡Compa! ¡Te vas a quedar ahí! Bueno, ahí te ves. Hola, Michelle, ¿cómo andamos? Ahorita, ¿con qué estás? Ando con el GPI, hermano. Ando en modo GPI. El día de hoy. Uy, 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 uy. Llegó tarde, Policantus. Pues un poquitillo. Hoy no va a ser tanto directo, amigos, de GTA 5. Así que, pues sí. Quizás ahorita en un ratito ya me cambie de game, amigos. Nada más quiero traerles un capítulo para el GPI.
Ejecopa Jesús Rivas, qué rollo, qué buen corte. Gracias, compita, por ese comentario, hermano mío. RPG de Tumba Vio. ¡Ey, amigo! Ya no hay el chopper. Ese chopper está bien retirado de la. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Jarte, güey! Quién sabe que solo se la rifa, ¿verdad que sí? No, ese güey es un héroe, amigos. Va a quedarse a pelear con los que venían. ¡No! Ya vale, vamos. ¡No te voltees! Se está agarrando más o menos con la gente que venía a pata, güey. Iba subiendo gente a pata por el cerro y mi compa se va a quedar ahí. Dándole el estopón. Sube. No, amigos, no voy a jugar el juego de cacería. Hoy no. Uy. ¡Vato, viene un chopper, güey! ¡No! ¡Sube, camioneta! ¡Ya me miró el desgraciado, güey! No, porque me caí en la barranca, vato. ¡Oh, sube! ¿A poco sube hasta acá el chopper? Bueno, obviamente sube, ¿verdad? Pero... ¡qué desgraciado! ¡Hola, compa! ¡Benja, YouTube! ¿Qué rollo? ¡Ojo, amigos! ¿El chopper se perdió? ¿Se quedó sin gasolina? ¡No! ¡Viene otro por acá, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Pelate, gallo! ¡No! ¡Ahora son dos, güey! ¡Vato! ¡Ya estaba nada de perderme! ¡Ojo! ¿Y este arenero? ¡Uy! ¡Sube! ¡Oye, eso sube la camioneta, Mira cómo se ve para atrás. Oye, ¿y si me pierdo en el...? ¡No! ¡Vete a la barranca, güey! ¡Vete a la barranca! ¡No, pero por aquí no! Bueno, sí, ya que... ¡No te caigas! Oye, esas rocas que están aquí, ¿qué rollo? ¿Por qué están ahí las rocas o qué eran? Ya, vale, voy a hacer... ¡Agárrate, compa! A la vez, amigo. Ya, vale, vamos, se me atoré. Ah, no. Güey, deja de tirar otra vez los chopper. No, ya se va. ¿De qué, amigo? ¡No! ¡Qué menso! ¡Me aventé! Bueno. ¡Agárrate, compa! ¡Agárrate de algo, güey! ¡Corre! ¡Nadie te ve, güey! ¡Nadie te ve! ¡En el arbusto! No me ve. Soy un arbusto, amigo. Mira, están descendiendo, vato. Están descendiendo, amigo. Están descendiendo la gente, güey. Perro. Vámonos, güey. ¿Cómo me viste, cochino? No manches. Sacaremos a ese güey de la barranca. ¡Hola, perro! Uy, ya me están tirando, vato. Sacaremos a ese güey de la barranca. Amigos, siento que me voy a caer y me voy a matar. ¿Qué opinan ustedes, amigos, en el chat? ¿Creen que me voy a caer y me mato? ¿O creen que sí le voy a lograr huir por la sierra? Así que en sus mentiras. No es cierto, sí es cierto, güey. Qué bueno que me acordaste del sponsor. Aquí está abajo, amigo, aquí está abajito. No es cierto, amigos, nos abandonó Electrolit. No sigue patrocinando. Es que lo quité porque estaba grabando un video, vato, pero... qué bueno que me acordaste. Macho, vato. No, agárrate, compa. Güey, ¿cómo me atinas? Si aquí estamos un montón de árboles, güey. ¡Hora! Voy a morir. Güey, estoy a nada de morir, vato. Estoy a nada. Oye, ya no supe dónde quedaban mis compas, Me voy a poner puro blindaje, amigo. No voy a poner salud. ¿Qué onda, compa? Jader de León. Bueno, vi cuando cruzas la frontera. ¡Eh! ¡Viene el trenecito! ¿O ya pasó? No, no te vas a caer. No te vas a caer, güey, porque te matas, güey. No te vas a caer, uy. ¡No! ¡Ya pasó el tren, vato! ¡Era mi salvación! ¡Hijo de ti, qué horror! ¡Oye, pero ya perdí las estrellas, vato! ¡Nice! No, vato, pero se fue mi trenecillo, güey. Vale, oh, Mauser, güey. Oigan, eso sí, amigos, mis compas, yo ya no supe de ellos,
Creo que por eso perdí las taquitas, amigos, porque mis compas se quedaban peleando por mí, güey. Hijo de su, qué horror. A mí voy a tocar, esperar que venga otro trenecillo. Está potente. Cuando venga un trenecillo, ¡oh! ¡Pum! Así, güey, así voy a aventar con el trenecillo. ¿Qué pasó con la peluca? Ya me la corté la peluca, amigos. Ya no hay peluca. Hola, compa. Víctor, Manuel, hermano. ¿Qué rollo? ¿Cómo te va? ¡Ah, la bestia, amigos! ¡Qué caray! ¡Qué potente, vato! Pues mira, sí perdí a la poli, amigos, pero perdí a mis compañeros. Ah, para que venga un trenecillo, amigos. ¡Ah, la bestia, amigos! Hola, compa, King, Giovanni para acá, José RH, se ahorita pasa otro tren y lo mata. No, güey. Pues ya me orillé para ese lado. Elmar Guzmán para acá, saludos. Denzel de Jesús, manda un saludo, por favor. Un saludo para ti, compita. Dice Ángel de Jesús para acá, un saludo, hermano. Ángel Uciel, no te banean. Dice Flupa Gamer para acá. Flupa Gamer, no digas grosería, por favor. Voy a sonar, ¿qué? Voy a sonar la banda en el rancho porque sigue en vivo. Uf, sigue, güey. Me escondo, amigos. Ahora. Te hablo. ¿Qué pasó, Ángel? Construye, dímelo. ¿Qué tarjeta de video usas? RTX 3080 Ti, hermano. Flopa, por Felipe, no decir groserías, hermano. Un saludo para Copa Gilberto Saúl. Kevin, sobrino para acá. Hola, hola. Facu Quiroga para acá. Hola. Manda saludos, compa. El Mario Bros por acá. El Mario Bros. Jazz Walker por acá. Llegué, compa. ¿Qué pasó, Jazz Walker? Saluditos. Y Osiel Pérez también le mando un saludo, hermano. ¿Qué rollo, compita? ¿Cómo te va? Amigo, ¿ya dejaron su like? ¿Ya dejaron su reacción, brothers? Nos pelamos de la poli, amigos. 5 estrellitas contra la Marina, la Sedena. Y nos logramos pelar. Mi compa se la rifaron. Eran 6 personas que vieron hasta el principio. Y ya no supe si los compas sobrevivieron o no. Pero se quedaron en el monte, amigos. Próximo capítulo. Vamos a ir al monte, hermanos. A ver, con nuevas camionetas. Ya acá, bien buenas. Acá de las... tipo 4x4 blindadas. Vamos a ir, amigos, a ver si vemos que todavía está la gente ahí, amigos, sobrevivieron a la balacera que se enfrentaron. Oye, qué bonito se ve el GTA, ¿sí o no, amigos? Guáchense. Mira eso, vatos, bien bonito el GTA 5, amigos, así con este mod gráfico y con este mod de bosque en la montaña, hermanos. Va a estar bueno el corrido de la fuga del jefe. Así es. Compadre, ¿qué tal por acá también? Miembro del canal, qué rollo, hermano. ¿Vas a jugar Call of Duty? Sí, amigos, sí voy a jugar Call of Duty. ¿Hasta para cuándo otra policía de Aguascalientes? Pues yo creo que la siguiente unidad de Aguascalientes, amigo, va a ser una RAM o una F-150. Porque la primera unidad que hice de Aguascalientes fue en un Dodge Charger. Yo creo que la siguiente va a ser una Ramona o una F-150. No sé cuándo pueda traerlas. Por lo pronto tengo que sacar los skins que ya hizo mi hermano y que no les ha sacado videito. Se mira bien con el corte. Gracias, Andrita. Gracias por tu comentario. Ya dejé mi like compartida. Gracias, compa Brian Torres. Un saludo, hermano. Y para el compa Gilberto Saúl y el compa Mario Bros. Sí, sí, sí. Pero, amigos, ¿saltamos el tren? No, no se puede, amigo. No se puede saltar. ¡Ojo! ¡Ah, caray! ¿Por qué no me puedo echar clavado aquí, guato? A ver. Bueno, está raro el clavo de aquí, hermanos. Oye, ¿qué había ahí, güey? ¿Qué había ahí? Hay una camioneta aquí guardada en el granero, se me hace, vato. Ah, no, mire mal. No, sí, ¡holo! Es una grúa, ahora, güey. Haz la grúa, amigos, a la vez, este vato, míralo. Mira, con una grúa belicosa. Se me acaba de ocurrir, amigos, una idea. Uy, no estaba abierta. Se me acaba de ocurrir, amigos, una idea para próximos capítulos de andar en una grúa y llevarme carros de la policía, vato. Estaría buenardo, amigos, andar en... cuando andemos de miembro de GPI, andar en grúa, amigos, y cuando se descuide un policía que deje su carro estacionado, nos llevamos el carro en grúa, vato. Estaría bueno, Será buenísimo. Vámonos. Oye, esta grúa es bien lenta, Está bien lenta, vato.
Axel el Belicón. Así es, así es. No ando de policía, amigo. Lo que me dice que saqué el Zancat, pues no ando de policía el de hoy. Andaba miembro GPI. Un saludo desde Chile, compa José Mendoza, hermano mío. Un saludo hasta Chile, carnal. Claro que yes. A ver, amigos, dime un segundito. Uy, ahí quedó. Me voy, amigos, aquí adelante, donde está como que una salidita, que es hacia donde está como que un ranchito, un ranchito, y ahí mero lo dejo. Axel, video de ambulancia. El mod de ambulancia, amigos, no se ha actualizado en nada y de vez en cuando crashea porque tengo mi mod de policía. ¿Qué onda, compa? ¡Gerardo! ¡Gerardo, venite por acá, brother! ¡Qué rollo! Ya me voy, dale, compa, Ricardo. Ahí nos echamos otro día. No robes, es malo, Axel, dice Ryan. Amigos, no robo, pero ya saben que andamos más de policía. Pero a la gente también le gusta ver GPI. Y hoy quise andar con el GPI, amigos, para estrenar la... ¡Uy! Para estrenar, amigos, lo que viene siendo la pintura y de la nueva camioneta. A ver, vámonos. Ando otra vez, ando por acá. El Ulises Delgado. ¿Qué pasó, compa Ulises? ¿Qué rollo? ¿Cómo te va? Ahí está, amigos. Vamos para acá, para el rancho. Ya lo dejamos. Hola, amigo. ¿Puedo jugar este juego en cel? Claro que sí, amigo. Este juego se puede jugar en teléfonos desde Android 4.0 en adelante y iOS el 8.0. No se crean, amigos. Es broma, ¿eh? Lo de jugar esto en teléfono. Porque luego hay unos streamers, amigos, que sí dicen que se puede jugar en teléfono, vato. Y luego vienen gente diciendo, oye, tal streamer me dijo que sí se puede jugar en teléfono. Y yo, no, güey. No se puede, vato. No, sí me dijo él. Oh, que no, chamaco. No, sí, mira, ya me descargué la APK. Ah, bueno, descárgatelo, pues. En próximos días no tienes teléfono. Hackeado. Lleno de virus. Pero bueno, ahí quedó. Se acabó la pila del Copa Jesús. Saca el Zancat. Ese güey. Saca una GMC Yukon, amigos. Tenemos Yukon, Ram, Ford, Raptor. ¿Cómo se llama esta? La Ford Ranger. ¿Qué van a hacer próximamente, amigos? Unidades de GPI. También acá con su blindaje y todo el rollo, amigos. Van a estar buenas, amigos. Van a estar buenas. Ya sé cómo más o menos tengo pensado blindarlas. Aunque quizás no sean blindaje. No sé cómo se puede decir. Van a estar blindadas, amigos. Van a ver blindadas. Eso es lo que les puedo decir, amigos. Así que próximamente vemos qué rollo. Me va a tardar un tantito porque no es tan fácil hacerlo, modificar los carros. Así que vamos a ver qué show. ¿Qué es para acá? Saludos para ti. Así dice su usuario, ti. Saludos. Juan Muñoz, ¿para qué? Saludos para ti, hermano. Saludos, carnal. Bienvenido directo, hermano, amigos. Amigos, dejen su reacción, por favor. Voy a pasar, amigos, ya de game. Porque, como les comenté, no iba a durar mucho rato. En el GTA, también porque ya es muy tarde, amigos. Así que voy a cambiar de game. ¿Santos andas por acá, vato, o no andas aquí, güey? Pregunta seria, chamacón. A ver, amigos. Señores, la gente de YouTube va muy abajo de likes, amigos. Dejen su like. Dejen, por favor, su potente like, amigos. La gente de Face ya les va ganando en reacciones. Así que, amigos, por favor, vayan subiendo la cantidad de likes, amigos. La gente que anda por acá en YouTube, hermanos míos. Si tiene su plantío, Simón. Aquí, no son plantíos. Son arbolitos de Navidad. Son arbolitos. A mí me dijeron, amigos, que estos eran arbolitos de Navidad. Así que yo le creo. Yo le creo, amigos. Ahora para acá, ATV Irving, hermano, con ese super chat de nuevo, hermanito. Gracias por ese apoyo, brother. Dale santo, métete al Discord, vato. Para de una darle. Ah, por cierto, amigos, nuevas unidades que incorporé. Watchense, amigos, para que vean las que acabo de poner las skins. ¿Alguien me puede decir, amigos, de dónde es esta camioneta? Yo no estoy seguro, la verdad, de dónde es esta camioneta. Sé que es ahí por más o menos entre Puebla, Ciudad de México y Edomex. La verdad, no estoy muy bien seguro de dónde sea esta unidad, amigos. Pero alguien me puede decir. Esta no, ¿eh? Es que no sé cuál de todas es. Esta, amigos, la policía de Apizaco. Apizaco. ¿Alguien me puede decir, amigos, de dónde es esta unidad? Sé que el color azul quizás no es tan así. Como que mi hermano lo puso un poquito más fuerte, estirándole un poquito más a tipo gris el color que está. Pero alguien me puede decir, amigos, de dónde es esta unidad. La vi en una Ford Ranger que decía Geo. Una Ford Ranger, amigos, que decía Geo. Era esa acá como que más blindada, la Ford Ranger Raptor. Y decidí ponerle esta Raptor, amigos. Policía Apizaco. ¿Alguien sabe dónde es, amigos, esta unidad de Apizaco? Soy copa Ángel, el tengo este hermano.
No me voy, ya lo puse en cargar mi teléfono hasta el final. Dale, copa, Jesús, muchas gracias. Ahí está, amigos. Ay, ese. El Vivaz Gómez, ese güey. ¿Qué rollo, compa? Carlos, saludos de Jacksonville, Texas. Axe, ¿vas a jugar Warzone, Simón? De hecho, ahorita voy a jugar Warzone, brother. Afisaco, sí, Tlaxcala, de Colima, Nada, das leche. Y chaco, ahorita no es de Colima, güey. Saludos desde Jacksonville, TX. Axel, ¿vas a jugar Warzone? Sí, Tlaxcala, es Fuerza Civil. No. Dice, creo que es de México. Acá el Vivas Gómez es policía de Pisaco. Es de mi municipio, güey. Sí. Pero ¿dónde queda Pisaco, güey? ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda, hermano? ¿Dónde es el estado, pues? Amigos, a ver, tú, Vivas, tú que eres de ahí, vato. Supuestamente este municipio. ¿Dónde queda, güey? ¿Quintana Roo? No, güey, no. Es del centro de México, amigos. Pues es una... Está perrona, dice. Está buena, ¿eh? La hizo mi hermano, amigos. Ahí vivas, Apizaco es un municipio del estado de Tlaxcala. Ah, amigo mío, ok. Apizaco es un municipio del estado de Tlaxcala, dice el compita. Ok, ya estoy, dale. Una partida contigo, Simón Carlos, ahorita te invito, vato. Vete metiendo, güey, para ya ahorita entrar yo, güey. Y ya te en el lobby contigo. Dale, métete, copa, Carlos, sirve para las otras 100. De una te metes, güey, y ahorita que ya me salga de aquí, ya me voy a salir para que ya estés de una vez en el lobby. No es de China, dice. No es de China, amigos. Es de Tlaxcala. Un municipio de Tlaxcala, dije para acá. Si Tlaxcala no existe, dicen. ¿Qué puedes, llevas? No, hombre, vato. Ok, amigos, esa es una de las unidades nuevas. Y la otra tengo de Mazatlán, amigos. La policía turística de Mazatlán. ¿Alguien de aquí, amigos, es de Mazatlán? ¿Alguien de aquí en el chat, amigos, de Mazatlán? Que diga, yo soy de Mazatlán. Ay, no sé, no es. A ver, ¿cómo se llamaba? Sheriff, creo. Uy. Sheriff 7, creo que era. Pásenme por acá. La policía turística de Mazatlán, Sinaloa, hermanos míos. Esta unidad, obviamente, nada más la voy a utilizar en lo que viene siendo las costas. Para simular un poquito que estamos en la playa, amigos. Policía turística, amigos, de Mazatlán, Sinaloa. Y pues esa de Tlaxcala. Mi hermano había hecho, creo que otra unidad de Tlaxcala, que no era esta de Apizaco, pero era una de las municipales o estatales de Tlaxcala, si no mal recuerdo, vato. Tengo memes de todos los estados, dice. La raptorzona, que no existe. Ya me voy, se va indignado. Soy de Colima. Ay, la de Colima también, güey. Luego sale otra vez la de Colima, hermano. Homer del ejército. La Homer del ejército sí la tengo, hermano. Yo. A ver, ¿dónde está, amigos? Ojo, me quiere correr. ¡Eh, no me corre, perro! Aguas. Me quiere correr. Amigos, la Homer ya las tengo. Aunque no me gusta mucho el modelo, la verdad. Maybe después les adapto un modelo yo. Pero, guáchense, estas son las... Bueno, esta no es. ¿A poco? Estas. Estos son los combis, amigos, que ya son del ejército. Tienen varias skins. Marina, ejército, de esta con el desierto. Ejército con la de... ¿cómo se dice? Ejército con la de... selvático. ¿Cuéste? Así de que... Ya tenemos combis. No es un modelo muy... Así que, digamos, muy exagerado, bien detallado. Pero, pues, está bien. Mira, esta sí creo que sí funciona, amigos. Esta torreta que tiene. Que es un lanzapapas. Chinga, no explotó nada. A ver. Ah, ok, sí. Recuerden, amigos, que hay una camioneta que tiene este lanzapapas. Bueno, es uno real. Este es como creo que uno del juego. Creo, no estoy seguro. Pero este sí es funcional. ¡No! Pensé que me mataba, hermanos. Pero no. ¡Ah, caray! No le pasó nada al carro, güey. Era belicoso el carrillo. ¡Andy, pues, güey! Ya aguantó dos. Voy a quitar esta, amigo, porque realmente no es la que quería hacer. A ver, quitamos esto. Ahí estamos. Güey, ¿el carro aguantó, vato? ¿Aguantó dos tiros, güey? Belicoso y la Raptor no aguantó, vato. Potente. Potente. Como lanzapapas. Así es, amigos. Bueno, amigos. Vamos a ver si a cambiar de game. Mañana hacemos un directo más temprano, amigos, porque la neta hoy estuve bastante ocupado.
Me dormí temprano, amigos, pero fíjense lo malo que yo tengo, guato. Cuando me duermo temprano, me despierto temprano también y ya no me da sueño. Entonces me dormí temprano y me desperté como a las 6, 7 de la mañana. Y desde las 6, 7 no me pude dormir. Y luego ya a la 1 fui al peluquero, me levanté de bañé, pues, obviamente, fui al peluquero, aquí con el copa a la barbería, pues. Y luego me llegué, creo que comí, no me acuerdo si comí o nomás me llegué y me eché a dormir. Porque andaba bien, bien cansado, hermanos. Y luego prendí, me aparté y prendí directo. Así que mañana, amigos, espero que ahora sí prender un poquito más temprano. Hoy porque tenía varias cosas que hacer, pero yo creo que mañana no tengo muchas cosas que hacer. ¿Mañana qué día es? Mañana es viernes, güey. Apito el viernes belicoso. Así que mañana aprendo más temprano, amigos, para que sea de GTA 5 policía. Ahora sí, hermanos. Yo creo que, amigos, no me haga mucho caso, pero voy a intentar aprender por ahí de las 2 de la tarde, amigos. 2, 2:30. No me haga mucho caso, pero por si les llega o no les llega una notificación, para que a esa hora, amigos, que vean, oh, son las 2, deja checo el canal de Axel en YouTube y en Face, por si ando en directo, señores. Así que vamos a cambiar de calle, amigos. Vamos a irnos a Call of Duty Warzone de una vez. Electrolit, así es, amigos. Electrolit nuevamente nos anda patrocinando, brother. Manténganse bien hidratados con un potente suelito de Electrolit, hermanos. Aquí tengo el mío, de hecho ya me lo acabé yo, mira. Lo traje antes de comenzar el directo y ya me lo acabé. Hola, Ámbar, Michelle, ¿cómo andamos? Bueno, vámonos. ¿Qué pongo por acá? Bueno, voy a cambiar con la escena, amigos. Voy a dejar esta. Uy, no la cambié. Así me lo. Déjame desconectar esta cosita porque luego agarra un buen de delay. ¿Qué dice? Mañana es mi graduación. ¡Ah, perro! ¡Felicidades! ¡Sí, qué horror! Yo soy de Guadalajara, dice el compa Ángel Luciel. Ojito, tengo familia en Colima, dice el compa Ángel. Solo compa Emiliano López, Elmir Barraza. Mañana Warzone, hoy voy a jugar Warzone, amigos. Ahorita voy a jugar ya Warzone, déjame meterle el Discord. Acá anda el Santos. ¡Santos! ¿Cómo la pasaste, amigo? Un saludote, compa William. Pues hoy un día relajado al principio. Ojo. Fíjate que estaba valiendo chetos la transmisión. Hola, hola, hola. Amigos, ¿se me escucha? Porque no sé si nada más en Face o también aquí en YouTube está valiendo chetos. Amigos, uno en el chat si me escuchan, por favor. Uno en el chat si me escuchan, papus. Hola, hola, hola. Hola, amigos. Hola. Hello. Hello, darling. Hey, yo. Amigos de YouTube, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no tengo internet? Si aquí se marca. Para YouTube. Sí, güey, ¿qué pedo? Uno. Ah, ok, los de YouTube sí me... Ok, está raro, hermano. Los de YouTube sí me marca. O sea, sí los tengo aquí todavía conmigo. Pero los de Face, ¿no? ¿Qué rollo? Ah, ¿qué caray? A ver, ¿puedo escribir aquí? Creo que no puedo, no me deja escribir aquí. Ah, ya, dime un segundo, amigos, porque los de Face se me cayeron, los brothers de Face. Ando en yo. Ojo que ni me siquiera me deja escribir aquí, vato. ¿Sí me siguen viendo los de YouTube? ¿Pregunta seria? Dijo 1-11, dice. Oye, Vivas, ¿puedes decir que andamos en YouTube? Actualizar. A ver qué rollo, vato. Está raro, amigos, que los de Face no les cargue, güey. Ay, este Facebook. Ay, este Facebook. Potente el güey. A ver, deja pongo aquí mi directo. Vato, no me jala a mí el bot de este vato. ¿Cómo se llama?
El bot del del chat de GT. Aquí está. Déjame fijar esto. ¿Cómo lo fijo? Hijo de tu qué horror, no puedo fijar, vato. Tengo que cambiar eso. Tiririrín. Tiririrín. Me saludas, compa Chuy. Jugamos Warzone. Sí, claro que yes. Aquí está. Ok, ya fijé mi publicación. A veces, no sé por qué, vato, en los de YouTube, pues te digo, sí jala. Y no quiero reiniciar el OBS, porque si lo reinicio, el directo de YouTube sí va a valer F. Entonces, voy a tratar que la gente se jale para acá. Y si no se jala, pues no pasa nada. Voy a finalizar el directo de Face. Porque acá de plano no agarro, amigos. Así que ni modo. Voy a finalizarlo. Ahí quedó. Finalizado ese de Face. Y hacemos directo nada más de YouTube. Ahí quedó. Quitamos esto. Este de aquí, este chat lo quito porque ya no lo uso. Y este lo muevo para acá. Y vamos a darle a Warzone. Ahí quedó. Amigos, en cuanto no me escuchen, en cuanto no se vea el directo, me avisan ustedes, por favor. Porque la neta, acá de repente ya no puedo ver si estamos en vivo o no. Así que nada más voy a basarme en los comentarios que ustedes me hagan por aquí, amigos. Hola, copa, Efren Rojas, hermano, qué rollo, copita. Pero del Face, Cristian Arana, gracias, copita, por acá andar. Y sí, vato, no sé qué le pasó al de Face, pero pues acá andamos en el de YouTube, hermano, no pasa nada. Lo bueno que andamos aquí en doble transmisión. Prefiero que lo estén esperando en Discord. Ah, ese mensaje no era para mí. Hola, el misil. Hola a Brangi por acá, Lianes, el Copa Jesús Hernández. Déjale leer a la Valeria, amigo, si quiere caerle. Ya son las 11, ¿eh? No creo que le quiera caer. Que ocupo reiniciar. Oye, si es cierto, no me metí al Discord, vato. No me meto al Discord. Hello. 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 No Hola. manches, está bien raro que se cayó el directo en Face. Está ¿Sí? No, potente. caray, ¿qué pasó? Incluso pensé que era mi internet porque en un momento te escuché y yo, caray, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Quién sabe? Es que para haberlo recuperado tendría que reiniciar el OBS, pero cuando reinicio OBS en YouTube ya de plano se caería también y el de YouTube no se puede recuperar como el de Face. Mejor tiro el de Face y me quedo en el de YouTube. Saludos, compa, o compañera Elena, por aquí un saludo. Juan Pablo, saludos, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué me dijiste, joven? No te miré, güey. Escríbelo, no, porfa. Hola, Axel, me saludas, compa Carlos Monroy. ¿Te pasas, carnal? Adiós, Axel, buenas noches. Dale, copa Ángel Uciel, buenas noches. ¿Me invitas? No, hombre, Milton, ni siquiera estabas, qué chino. O si te fuiste hoy para con tu tío, tía, primo. Dale, copa Gael, hasta luego, hermano. Descansa, Ángel Uciel, dale, dale, copita. Sálame, hijo de tu qué horror, ¿qué pasó, Jeremías? Hasta luego, copita. Nos fuimos en el. Si el chat va a explotar, aquí ocupamos mods. No, hombre, vato, aquí, bueno, buena gente de mods. A ver si puedes decir groserías. Oh, no, tampoco, güey. Un día me rompí el pie y vi un video tuyo, uno de los primeros videos. Oh, gracias, copita. ¿Qué vos, hermano? ¿Y qué fue que te rompiste el pie, vato? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste, qué rollo? Tibito Santos. Ahí está. Ready, ready, Carlos. Hay que darle una recia a todos, compa Carlos. Tiririririt. Si puedes, vato, pone resurgimiento, renacer. El cuarteto no pasa nada.
El que sea de cuarteto. Un renacer. Está atrasado. Sí, amigos, es que hay más delay. ¿Qué onda, compa? Elmir Barraza, hermano. ¿Qué rollo, compita? Nos da de comer, mejor no se burlen. No, hombre. Nadie está burlando, sí. Nadie está diciendo nada. Aquí ya me acabé el electrolito, amigos. Guáchense, aquí está. Ya lo tiene. Y pues como me dio sed, aquí tengo mi agua. También. Oye, el Carlos no le da ready. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Te la ready! ¿Tú eres el del Olvi? ¿Hola? ¿Alguien ahí? ¡Ey, Carlos! ¡Ey! ¡Carlos! ¿Que no está? Dice. ¡Ah, qué caray! ¡Que no está el compa Carlos! Bueno. Déjame salgo, pues. ¡Ah, qué caray! ¿Ahí te invito a Santos? Voy a invitarlo por si estuviese. Yo quería sus lobbies, güey. Él es de Estados Unidos. Está por el chat de voz y se escuchó de fondo. Ajá, se escuchaba, güey. ¡No, qué huele de unirse! A la bestia. A ver, ahorita una vez más. Invitar. Hola, bro. Te comenté porque los códigos de las federales o estatales llevan puesto en carreteras o calles. ¿Cómo? ¿Cómo dices que dijiste? Sí. Ah, bueno. Te comenté porque los códigos de los federales o estatales llevan puesto en carreteras o calles. No entendí, copita. La neta, no entendí. Te llegan los comentarios míos. Simón Jesús, ¿me llegan? Que lo saquen, dice. No sé qué le pasó el carro, vato. No, no le cayó el güey. Oye, copa Tello, no te entiendo, hermano. ¿De qué hablas? ¿Qué rollo, copa Alejandro? ¿Qué rollo, baby? ¿Cuál sabor de electrolit te gusta más, Axel? No he probado todos, amigos. Miren, yo antes era muy fan del de uva. Pero como lo probé mucho y el de mora azul también está muy rico. Me gusta, de hecho, más el de mora azul que el de uva. Pero como una vez me trajeron puras cajas de mora azul, ya se me hacía como de, güey, ya mora azul, no. O sea, está muy bueno, amigos. Pero, por ejemplo, ahorita el que me ha sorprendido es este de guayaba, vato. Este nunca había tocado, amigos, tomarlo. Hoy te pongo la cámara, amigos, estamos en entrenamiento. ¿Se ve o no se ve? Si mejor lo pongo acá. ¿Dónde es? Ay, no sé apuntarle. Ahí. Aquí. No se ve. Bueno, el caso, amigos. Este es de guayaba y la neta está muy rico. Yo diría que mis favoritos hasta ahorita sería el guayaba, mora azul y... Terminó la diversión. Preparémonos para el despliegue. Lima limón, creo que es el que también me han traído. Falta el de horchata, creo que ya hicieron uno de horchata. No me acuerdo qué más tiene, amigos. Tiene un montón de variedades ahorita que no he probado yo. He probado muy pocos. El de coco, fíjate que no es de mi favorito, pero está rico. O sea, si me dieran a escoger guayaba o coco, yo elegiría guayaba. Pura mala calidad, dice. Pura cámara Gucci. Perdón, amigos, soy pobre. No tengo cámaras buenas. Zona de descenso marcada. Prepárense. No, cara, acá. Perdón por mis cámaras Gucci, amigos. Calidad 4K. No es mi cámara, amigos. Su internet está bien feo. Ah, sí, claro. Atentos, hay un equipo. No les alcanza tanta calidad, perros. Hola, Carlos Serrano. ¿Qué recopita? ¿Cómo andamos? Oye, tengo amenaza. Me evitan cerquillas. Estás por allá. Movimiento. Tu equipo desplegó un inhibidor de radar. ¿Cómo? Tomo un
¿Sabes qué dijo el brother? No lo alcancé a escuchar, güey. Ya gustamos, güey. ¿Pero no hay tienda o sí? Sí, sí, no. ¿Por? Vendedor marcado. Entrega de armamento en camino. Ahí voy, dice. ¿Para qué? Munición aquí. Marqué equipamiento. Solo que tú, que blanco en la mira. Necesito reconocimiento en mi posición. No más, agarré armas, agarré balas y ya tenía. Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos. Lolo. Oye, vato, no manches, no tengo placosas, weón. Lanzando. Márcalo, weón, si puedes. ¿Los tienes a tiro? No, detectaron. No manches, vato, pues están ahí, weón. Sí, pero sí, ya había caído. Weón. Yo digo que nos vayamos. Blindaje corporal aquí. A distantes. Uy. No, no que se activar el micrófono. Qué bueno. No parecen muy en blindaje corporal aquí. ¿Tenemos oído, amigos? ¿Tenemos oído? Porque esta gente anda bien belicosa. Uno de tus aliados volvió al juego. Listo, perdimos a los rastreadores enemigos. Y, güey, yo quiero agarrar esa cosa. El inhibidor. El gas está avanzando. Contacto. ¡Sí! ¡Qué buena! Olvídenlo, no importa. Yes. Throwing stone. Estoy tras el enemigo. Thunder. Throwing stone. Lanzando granada. Estoy tras el enemigo. ¡No! ¡Y mi compa! Movimiento. Zona. ¿Qué vas a hacer, compadre? La zona. ¡Se dispararon! ¡Uno de tus aliados! Sí, güey, hay un abatido. Ocupo que me ayudes. Me parecen muy amigables. Objetivo aquí. Vámonos, güey. Zona. ¡Holo! ¡No! Me taparon los de estos. ¿Cómo se llaman? ¡No! Los pinches tambos, güey. ¡Qué hijos de qué raro, güey! Ya jugué GTA 5 por Copa Raúl. Santiago, ¿te tengo regado o qué rollo? Un lado que yo, un Nokia, compa. Los ladrillos se deshacen. Objetivo abatido. Movimiento. ¡No mames! ¡Estamos llenos aquí, güey, de gente! ¡No! ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡A la Mauser, carnal! ¡Me quedé sin balas, perrillo! Burak se lo mataron. Pero ¿desplego? Ah, ya te desplegaste tú también, güey. ¿Qué? Oye, güey, no sé si hay gente todavía por loot. Sí, ¿verdad? Habían como 5 equipos. Están tirando a ti, vato, creo. Tienes otra oportunidad para... ¿Dónde fue el vato? ¿Qué hacen hasta allá, vato? Corre, joder.
Más que gente donde quiera, güey. ¡No! Y tengo gente acá arriba, güey. ¡Enemigo activo! Quedan 25, ¿ah? Hay que estar alerta. Pues que, de todas formas, voy a morir, güey. Caes ahí, mira que por acá con nosotros. Hay uno ahí, hay uno ahí, güey. Movimiento. No me digas. Todo lo que voy a hacer. Pues sí, güey, yo ni siquiera la miré, yo no miré en el radar. Soldado enemigo cerca. Hola. ¿A poco sí, güey? Listo. Sacúdete un poco. 3 segundos, güey. Voy a quedar aquí. Estás acercándose, reubicando zona segura. Los refuerzos están en camino. Está por aquí, güey. La zona activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. Que no lo haga, güey. Tengo el blanco en la mira. Movimiento. Muerto, muerto. Me encargaré del tirador. No tengo granadas, güey. No vayas, güey, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, Santos. Bueno, ya vele. Falta uno, está corriendo. Se le ha asustado. No tienes que reparar, güey. Güey, no puedo ir. No voy a jugar, güey. No, no, no tenía que hacerlo, güey. Es que ocupaba balas, güey, ya no tenía balas, vato. Chale. Silencio. Sí, chale. Quedaban menos de 25. That's right, bro. Uy. Perdimos esa última. Pero bueno, no, no me deja sacarlo. Ahora. Oh, estaba buena partida, güey. Pasé la primera, me agradó. Sí. Me agradó. Oye, pues si yo estoy jugando. Santiago, pero ¿cuál es tu ID, hermano? Para que me agregues. Mira, ahí te paso la mía. Creo que aquí sí tengo lo del comando Warzone. Para que me agregue. I wonder if we're gonna get friend requests from Shadow. Oh, que no toque el mismo vato. Ah, no, estos son dos. Yeah, delete one or two of. Por no decir ni ya en ese güey. no sé, Oscar, la neta, ¿qué pasó en el de Face? ¿Se cayó? Se cayó y no lo juntaron, güey. Ah, el que grabó no hizo nada, güey. Saludos, copa César Nesprado por acá. Carol Serrano, un saludo. Se murió, era borracho y se fue para atrás, dice. 15 pesos, yo te meto los tacos. Ah, perro, uno te cae taquito de 5 varos. Va. Oye, no sé si esta gente. Ya lo sé, bien, sí. Dispararon, me dieron. Hola. Pues sí, hay uno detrás de mí. El Fiesta Ranch está rancio. Sí, amigos, algo pasó, güey. Yo ya tiene días que estaba fallando. Primero había notificaciones y ahorita, pues eso, güey, no sé qué rollo. Ahora, ahora, ahora. Thank you, my friend. Ah, no speak English, man. No speak English. Ese es todo. Santos. ¡Me tengo cayendo! ¡Hola, me mató! ¡Santo, atrás de ti! ¡Todo, güey! ¿Tienes sueño? No, todavía no, amigo. Todavía no tengo sueño. Más al ratito quizás sí me dé el sueño. ¿Qué? Amigo, está el ID. Ahí lo pusieron así en el chat. ¿No, no tengo comando, güey? ¿Sí tengo o no? Ah, bueno, ahí está el ID, amigos. 677-7723.
De Axel Gamer Gato 677-273, amigos. Está el santo lógico. Déjame fijar. Ojo, que ese no era. Otro lado, amigos. Resurgimiento. Muy bien, soldado. Marca un punto de vista. El Sancho. Corramos hacia la zona segura. Los aliados caídos volverán siempre a su lugar. Wey, ya cayó un montón de gente ahí. Vale, voy de acá. Debemos matar. Amigo, quería atorrodar, perdón. A ver, este es el ID, entonces, ¿correcto, güey? Se acaba el tiempo. Vamos a la zona objetivo. Oh, no me aparece, güey. Contrato completado. El pago está autorizado. Estableciendo destino. Marqué equipamiento. Identificación positiva del objetivo. Hagamos esto rápido. ¿Tienes tienda ya, güey? ¿Tú? ¿Tienen tienda ustedes? Efectivo a la vista. Ok, voy para. I still need some money. We're missing a teammate. Fucking teammate, where you at? Es posible que no me acorta. Toma la gente. Ah, no, macho, güey. Tengo gente aquí también. Subfusil marcado. Ustedes están en medio de la carretera, ¿verdad? Del mapa. Acá en la hacienda. En la hacienda, perdón. Tengo el blanco en la mira. Need a place to reveal, man. Yeah, I'm putting some on. ¿Y tienen dinero ustedes? ¿No, verdad? Estoy tras el enemigo. Va. Ya la pedí yo. Escucho. Ahora, bueno, puedo subir acá. ¿Qué pedo? No, la celo que no era. Completada. Los refuerzos están en camino. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Ahora, güey. Solicitando reconocimiento. O sea, que es un peote. UAV enemigo activo. Según mi internet, Ariel, paracaídas. Necesito apoyo aéreo. Movimiento. Aquí Fénix 3, ataque en camino. Enemigo entrando en el área. Güey, tenemos gente aquí, lobo, lobato. Estamos para recibir. Uy. No son dos, güey, son un montón, vato, son un montón. Güey, yo no sé si tengo gente aquí o están arriba. Tiene que estar arriba todo, güey. ¿Dónde estoy yo? UAV enemigo activo. Güey, te rodea. No manches, vato, estamos rodeadísimos ahí, güey. Okay, we gotta take over that corner. Entrega de armamento en camino. Los refuerzos están en camino. Alright, I'm going to load out. Hostiles entrando al área. No. Bueno, sí, pero tengo otro, güey, y no sé dónde me está disparando. No manches, tengo que estar de este lado. No. No. No, no sé, no sé. Estamos en YouTube, no pasa nada. Oh, bueno, tampoco tanto. Wey, siempre mataron algo, vato. Llévala tostada, wey. Te bajó el audio este vato. No, ya mataron a todos, chale. Qué feo caso. Wey, me está dando la alergia, vato. Amigo, está. Vuelvo con cámara, tengo un momento. ¿Qué rollo, compa? Chuy.
Me dijo mi hermano Jorge SKM que para cuándo el rol. No, pues no sé, hermano. No sé cuándo puedo hacer un rol. De hecho, ni siquiera es que no sabemos ni en qué servidor, vato. Aún no encuentro con un servidor que me llame la atención. Ahorita vengo, dale, compa Jesús. ¿Cuál eres tú? Pues el que se ve en pantalla, compa. Acabo de llegar, compa Eric. ¿Qué pasó, compa Eric? Buenas noches, Axel. Me saludas, compa Christopher. Un saludo, hermano. Alex Moscoso. Saludos, hermano. El Axel es bueno para el Warzone. Pues, a veces en cuando se hacen... por ejemplo, ayer, amigos, jugué Warzone y andamos muriendo cantidad de veces. Que, uf, potente, amigos. Andaba muy malo. Me saludas, porfa. Saludos para Ana Corujo. O no sé si es Ana. Saluditos. Me mataron nomás. ¿Todo bien, compa? Raúl, hermano, ¿y tú, correo? ¿Cómo vas? Bienvenido al Decker, tú. ¿Qué rollo con tus compañeros gringos? Pues ya ves. Es que andamos en dúo, amigos. Perdón, estamos en squad. Pero nada más estábamos Santos y yo. Los demás son aleatorios. Alérgica del mono. ¿Cómo? Un saludo para compa Iker Iván. Un saludo, hermano. Es que de repente, amigos, porque está muy caliente aquí el cuarto. Pone muy reseco todo. Si se fue para allá, güey. Enemigo entrando. ¿Te quedas perdido, compa Eric? No, hombre, capitán, te perdiste del GTA, modo GPI. ¿Cuál era? ¿El 1 o el 2? El que se ve en pantalla, bueno, no sé explicarte a qué te referías. ¿Me puedo ir? Dale, con eso y no pasa nada. ¿Qué lugar eres? Pues hace rato yo hice más kills. ¿Sabes que el entrenamiento los últimos 5 segundos eres inmortal? Sí, ya sabía. Ah, Tweedy, Axel, ahí lo pongo de nuevo, amigos, porque creo que no fijé el de Santos. Saludos al compa Prox. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. Zona de descenso marcada. Esperen el despliegue. Recomiendo que nos movamos. Esa es mi idea, amigos, por si quieren agregarme. Siempre que permanezcan con vida, consigan puntos para que vuelvan más rápido. Debemos matar a todos. Vivaz, ¿puedes fijar mi comentario, por favor? Pero güey, mijo. Claro. Bueno, ¿qué es eso? Bien bonito. Ya ajustamos, ¿no? Vamos al Nikos Netflix. Ahorita le damos al Nikos Netflix. ¡UAV enemigo activo! El del Roblox que estamos jugando en la tarde. Oh, ¿hablan en español? ¿Van a decir un montón de groserías? ¿Le damos arriba? Al príncipe. Ah, mucho efectivo aquí. Está la perofobia. Ese se acaba al principio, pero ya después. ¿Quién tiene dinero, güey? ¿Cuántos agarra dinero, güey? Y... comprarlo. ¿Cómo se fija? Nada más dale clic, tócale mi comentario y ahí te va a aparecer. Marqué equipamiento. Para fijar. Fijar, borrar, no me acuerdo qué más. Entrega de armamento en camino. ¿Eh? ¿Ora? Pues viene gente, vato. Sí, güey. Movimiento. Oh, que la bestia. Voy hasta. Olviden eso. UAV enemigo activo. Hola.